Hola, 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 niñas y niños. Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo y divertido capítulo de Cinema con el tío Mauri. Hoy continuaremos nuestro maravilloso viaje por nuestra música chilena. Así que abróchense los cinturones y allá vamos. Ya estuvimos en tierras mapuches, en la parte sur del país. Luego viajamos a Rapa Nui, o Isla de Pascua, donde visitamos a los moáis misteriosos de aquel lugar. Y hoy iremos por la música andina, llamada así porque se localiza en la zona de los Andes, en el altiplano, próxima a la cordillera que tiene ese nombre, la cordillera de los Andes, siempre tan majestuosa e imponente. En aquellos lugares nace la música andina que hoy disfrutaremos y que con toda seguridad ya la han escuchado y más de alguien entre ustedes hasta la ha bailado sin saber qué era este estilo musical. Y para mejor explicación, veamos el siguiente video que nos muestra esta querida música andina. Observen con atención. Thank you.
Y luego de entretenernos con este video, escuchando el estilo, mirando el vestuario, en fin, iremos a explicar la actividad para esta clase. Ustedes van a completar la rueda de la música andina, que ya conocen, pero vamos a dar algunas ideas nuevas. Como ya saben, dibujan el círculo grande en su hoja croquera. Lo dividen en cuatro partes, colocándole el nombre correspondiente a cada parte, como lo muestra la imagen. Describen el título, Rueda de la Música Andina, en la parte superior de la hoja y posteriormente proceden a ir completando esta rueda, ayudándose con Google para buscar información del tema, recordándoles que en vestuario se dibujan dos, en instrumentos también dibujan dos, en video va un dibujo, lo que más les gustó del tema, y en región solo dibujan una región y le escriben su nombre junto al dibujo, por supuesto. No olviden que se pintan todos los dibujos. Y aquí me quiero detener un momento para hablarles de la presentación de la rueda y el trabajo en general. La idea es que se le pueda hermosear usando, por ejemplo, plumones para colorear al momento de escribir los conceptos tales como vestuario, instrumentos, etc. También se podrían ocupar lápices para colorear, para pintar con tonos suaves el fondo de cada una de las secciones o partes de la rueda. Y así, con todo esto, queda más llamativa a la vista, más bonita, ¿cierto? Lo mismo se podría hacer con el fondo de la hoja croquera donde dibujaron la rueda. Este fondo lo podrían adornar con brillo, con escarcha o usando otros divertidos modos. En fin, echen a volar su imaginación. Y como siempre les digo al final, me envían sus trabajos digitales. Y así, niñas y niños, vamos llegando al final del capítulo de hoy porque por ahí escucho el timbre del recreo, lo cual indica que ha llegado y por lo tanto hay que ir diciendo adiós. Pero nos volvemos a ver muy pronto, a esta misma hora y por supuesto en este mismo canal. ¡Chao niños! Y de este modo, niñas y niños, llegamos al final del video y los espero en el próximo capítulo. ¡No se lo pierdan! ¡Chao, chao!